Sí, ¿qué tal a todos? Muy buenas, chicos, aquí en un nuevo video en Conan Gaming World. Es para mí un placer estar nuevamente aquí en su canal en compañía de todos ustedes. Hoy tenemos un video muy especial, un video review, lo bueno y lo malo acerca de Ben Yedder, delantero francés que sorprendió su fichaje hacia Francia, hacia la Ligue 1 y en específico hacia el Mónaco. Es una carta que salió en torno a las 17.000 monedas a principios de Ultimate Team. Sin embargo, al día de hoy, esta carta cuesta aproximadamente 35.000 monedas. En los próximos días se espera que su precio se incremente debido al One to Watch y debido a la demanda, ya que es un delantero que sin duda alguna me atrevería a decirte que es fundamental y es increíblemente bueno. Además, por ser francés, puede ser equipado prácticamente en cualquier plantilla híbrida o no híbrida. Es un jugador que seguramente te va a encantar. Actualmente me atrevo a hacer este tipo de videos con jugadores que yo haya probado en Rivals, y en esta ocasión, gracias al glitch que tenemos en el canal, he probado al señor Ben Yedder aproximadamente 15 partidos, de los cuales ha anotado en 14 ocasiones. Así que sin más preámbulo, vamos a ver sus números, a analizarlos y después comentar algunas jugadas imprescindibles de este magnífico jugador. Sin entrar en demasiado detalle, te voy a explicar una breve descripción de lo que este jugador significa en mi plantilla. Cuando menciono Ben Yedder, se me viene a la cabeza tres cosas principalmente: ritmo, regate y disparo. Estos tres aspectos son increíbles en esta carta. Son muy buenos aspectos, definen prácticamente lo bueno que es el jugador y lo versátil que puede ser a la hora de definir un gol o burlar a la defensa contraria. Tenemos un ritmo de 84, un regate de 85 y un disparo de 82. Llama la atención también que en regate tiene agilidad 90, tiene también compostura 84 y por último tiene un balance de 89. Este combo en lo personal me agrada mucho porque jugadores que tienen balance y compostura decentes generalmente son los jugadores chetados dentro del juego. Sin embargo, no todo en esta vida es perfecto, amigos, a excepción del canal de Conan Gaming World. Tenemos que Ben Yedder tiene dos defectos muy grandes que tengo que destacar en este video. El primero de ellos recae en la estamina, en la resistencia. Tiene una resistencia de 68, lo cual sinceramente en mi forma de ver el juego y en mi forma de sentir al jugador no se siente tan importante. ¿A qué me refiero? Simplemente lo ocupo para atacar y ya está. Realmente me ha definido bien, realmente me ha respondido bien durante todo el encuentro, incluso en las recomendaciones que te ofrece el propio juego para hacer cambios, en ninguna ocasión me ha salido una opción de cambiar a Ben Yedder. Básicamente, FIFA sabe lo que es bueno y sabe lo que me conviene. Sin embargo, lo menciono porque a la hora de ver la carta, ese 68 causa un poco de ruido en más de uno. Sin embargo, yo me atrevo a decirte que lo pruebes y te darás cuenta que realmente no es lo que parece. Y el segundo punto negativo a destacar de este gran jugador es el tema de la precisión de cabeza y en general el brinco y el juego aéreo. Como puedes darte cuenta, tiene un dato en brinco que es de 78 y si le sumamos el tema de precisión de cabeza que es de 74, lo hace un poco débil en el juego aéreo. Además de que tiene una altura de 1.70, por lo tanto realmente en esta parte de la carta sí te tengo que decir que no me ha funcionado muy bien. En juego realmente el jugador se desempeña de forma correcta, sin embargo en el juego aéreo no me ha ido nada bien. Como hemos mencionado al principio de este video, la proyección de este jugador sin duda alguna va para al alza. Como puedes darte cuenta en su gráfica, ni siquiera ha salido el juego y el jugador se ha mantenido en un umbral de arriba de las 30.000 monedas y puede ser que suba debido a su One to Watch. A continuación te presento el mejor estilo de química para tu Ben Yedder dependiendo de la posición que lo vayas a ocupar. Como puedes darte cuenta, Footbin nos presenta una herramienta en la cual básicamente nos da la calificación real del jugador en cada posición dependiendo a sus atributos individuales. Bien, después de estar jugando un ratito aquí con los tipos de química, he llegado a la conclusión que solamente dos me van a poder funcionar de forma correcta, y es Sniper y es el Dead Eye, muchachos. Pero aquí es muy importante saber algo. Yo en mi caso seleccionaría Dead Eye. ¿Por qué? Porque Dead Eye, incluso aunque también le ponga 87 como delantero,
Como MCO le pone 87, sin embargo Sniper lo deja en 86. ¿Por qué Conan? Bueno, básicamente porque alguna ocasión lo podría yo ocupar como MCO y todos queremos sumar y no restar. Otro atributo imprescindible de Ben Yedder, amigos míos, es el tema de las filigranas y el pie débil. Como puedes darte cuenta, filigranas tiene 4 estrellitas, hermano, wow, y con el pie débil tiene 5 estrellas de pie débil, mi hermano. Este man la mete hasta con el pechame, bro. Sin duda alguna, Ben Yedder será un elemento imprescindible para tu club, para tu equipo y para sumar monedas y sobre todo para competir en Foot Champions, mi hermano. Yo te dejo mi calificación en pantalla, es una calificación objetiva dependiendo de lo que he sentido y dependiendo el nivel de juego que tengo. Sin embargo, a mejor nivel, obviamente la carta responde mejor. En pocas palabras, entre mejor te funcionen las manitas, mejor rendimiento tendrá Ben Yedder en tu club. Yo soy Conan y fue para mí un placer presentarte a ti esta pequeña review de Ben Yedder, lo bueno y lo malo. Te dejo a continuación un par de clips para que los puedas ver y disfrutar. Yo me despido sin antes decirte, si te ha gustado el video dale tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video aquí en Conan Motherfucking Gaming World. Un abrazo. Thank you.